En menos de 8 horas se registraron múltiples fallas de la Comisión Federal de Electricidad, mismas que dejaron sin agua durante este miércoles a unas 13 colonias en el sector norte de Torreón. Fue mediante reportes al call center de Cimas Torreón que autoridades del organismo municipal tomaron conocimiento de la suspensión de operación de 3 bombas en puntos estratégicos del sector, y se trata de la 5R, de la 38 y la 86. La situación de las bombas generó que cientos de familias se quedaran prácticamente sin agua, hecho que se agrava debido a la alta demanda en toda la ciudad y ante las intensas temperaturas. La paramunicipal explicó mediante redes sociales que, aunque la responsabilidad de la falta de agua es de la Comisión Federal de Electricidad, se están realizando en tiempo real las acciones necesarias para preparar los reinicios de las máquinas en cada bomba, por lo que el suministro de agua debe irse regularizando poco a poco.